5 minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana. Bueno, ya está nuestra invitada acá en nuestros estudios. Para nosotros es un placer. Es nuestra, para que sepa, nuestra invitada. Estamos inaugurando esta parte del estudio, lo estamos inaugurando. Ya hemos tenido invitada en la parte del living, pero hoy para nosotros es un placer inaugurar esta parte de los estudios con esta transmisión en este martes 26 de septiembre. Y es hora de presentar y darle los muy buenos días a la señorita. ¿Señorita? Sí, ¿sí? Ponele. No hay problema. ¿Sí? A ver si ahí vamos a subir un poquito. Ahí le damos los muy buenos días a la arquitecta Cintia Luna, matrícula profesional 1356. Sí, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Querés acercarlo al mic ahí un poquito? Vos ya es parte de tu casa esto también. Sí, sí. Muchísimas gracias por la invitación, Fer. A ver, ahí. Ale, ya me cambiaste el nombre, ¿viste? Ay, es verdad. Gracias, me parece, Ale, que no está. A ver si está ese mic. A ver, ahora. Se mueve, acá está. A ver, vamos a ver, lo vamos a. A ver, para, ahí vamos a acomodar. Ahí va. Vamos a acomodar bien para que salga prolijo. Sí, ahí dale, ya. Ahí vamos de nuevo, dale. Si no me quedo acá. Ahí, vos quédate tranquila ahí, Ale. A ver si te escucho bien ahora. A ver, hola. Acércalo más el mic, porfa, a ver. Hola. No sé si me escucho. Ahí lo vamos a subir un poquito más. Hola. Hola, hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Probando. 1, 2. Ay, qué emoción. 1, 2, 3. Probando. A ver si tenemos suerte. A ver, Cinchi, te escucho bien ahí, a ver. Hola. Ahí sale. Ahora podemos arrancar. Ahora sí, volvemos todos para atrás. Bueno, como te decía, exactamente, bueno, 1 minuto falta para llegar a las 9 de la mañana y es momento ya, ahora sí, de hacer la presentación oficial para nuestra invitada inaugurando este sector del estudio. Qué emoción, qué privilegio. Pero bueno, Cintia Luna, arquitecta, matrícula provincial 1356, bienvenida a Portal Digital Streaming. Sin. Me sorprende estar de este lado. Vengo conociendo a Plataforma Digital del otro lado, así que me siento así como rara, pero está buenísimo. Gracias por la invitación. No, por favor. Gracias por haber aceptado la invitación. Hay un montón de gente que dice, che, hemos invitado. Dice, che, Ale, no me invitaste. Bueno, digo, nosotros estamos desde las 7 de la mañana por acá, así que no, pero vos estás muy temprano. Pero bueno, estamos por acá. Bueno, sí, ¿cómo? Bueno, contanos un poquito. Es la pregunta que siempre arranco con los invitados, tanto hemos tenido la parte política, la parte de cultura, bueno, llevamos un montón ya de entrevistas, y la pregunta típica que me gusta, ¿por qué la arquitectura? ¿Por qué está ingeniería? Está la parte de deportista, de música, profesor de música, profesor de esto. ¿Por qué arquitectura? ¿Cómo nació? ¿En qué edad te diste cuenta diciendo esto es lo mío? ¿Te diste cuenta mucho más tiempo? ¿Cómo nació la arquitectura en tu vida? Mirá, fue muy gracioso porque lo cuento y de hecho tengo de testimonio a mis tías que lo recuerdan. Mi viejo en ese entonces compraba una revista española que, no sé, depende de la generación, puede conocerla, que se llamaba El Mueble, una revista española, haciendo el chivo, que traía muchísimas
Información de remodelaciones, de viviendas, de decoración. Y tenía la foto grande, un texto, y abajito traía como unas plantitas dibujadas de los espacios. Y ya de chiquita, la tipa se ponía y dibujaba las casitas y las plantitas. Así que fue como bastante fluida la cosa y bastante decidida. De chiquita ya me gustaba la arquitectura, el diseño, así que fue por ahí. Y la verdad que me parece más creativa con respecto a la ingeniería. Los cálculos no me gustan, los números no se me dan muy fácil. Hay que tenerlos, pero así que por eso arquitectura, mucho más creativa, los colores, esta parte de la mezcla con el arte, así que por eso arquitectura. Tengo un amigo diseñador que, bueno, va a la casa y está lleno de bocetos, ¿sí? Pero tiene una facilidad con la lapicera. Agarrar y te pone la perspectiva, pero ya se nace para eso. Bueno, aparte de estudiar, pero ya es algo pues hay gente que sí, lo agarra con la computadora, lo agarra con el cálculo, pero lo hace dibujar y la verdad que. Pero o ya es algo que te nace cuando estás en tu casa. Os vais en la calle un poco y mirá la arquitectura, porque hay gente que dice, no, che, pero un edificio, no, pero mirá el edificio, se tiene esto, esto. ¿Sos así un poco de esa parte? Mira, te voy a confesar que no tanto. Hay colegas que son increíbles y que tienen un manejo, digamos, de la lapicera y del ojo y hacen registros que van caminando por la calle. Pero sí lo que me pasa, bueno, mi pareja también es arquitecto, que nada, nos vamos de vacaciones y andamos mirando edificios. O sea, capaz que hay, o sea, obviamente los paisajes, queremos la playa, queremos esto, pero tenemos un momento que salimos a recorrer y a mirar espacios y vemos esto, y mira el recurso, mira acá, o sea, tenemos esa mirada, o sea, la arquitectura te genera un cambio en la mirada de los diferentes espacios, ya sea el público o un edificio, digamos, o sea, una mirada más general de lo que es el contexto y otra cosa, bueno, de lo que es la forma y digamos, la manera en que están armados esos espacios. ¿Dónde te recibiste? Me recibí en La Plata hace 2005, en el año 2005, mayo 2005, así que ya llevo unos 18 cuantos. añitos. ¡Uf! ¡Qué bueno que sos con los números! ¿18? ¡Dolió! Sonó fuerte. No, sí, hace un montón ya. La verdad que me fui de acá, bueno, me recibí de maestro mayor de obras en la EPET 8, que es la que está frente al Carrefour. Y bueno, que de hecho hoy soy profe en esa ¿De ahí escuela. mismo? Sí, en esa escuela también tengo una materia que se llama TP de visita de obra. Me fui, hice los 8, o sea, son 7 años de carrera, más uno más que me llevó y bueno, me recibí, me volví. Y desde esa época de que me volví, he tenido trabajo, así que la verdad que. ¿Cómo la llevaste a la carrera de lo que te recuerda de la carrera? ¿Fue sencilla? ¿Hiciste diciéndole te lo pusiste un objetivo, la tengo que terminar enseguida? ¿O tuviste algunas pausas en el transcurso de la carrera? La verdad que la llevé bastante bien. Lo que pasa que, bueno, en el transcurso de la carrera somos humanos y nos pasan cosas. Claro. Entonces, cuando pasan cosas, ahí se van modificando. En el tránsito, en el tercer año de la carrera, fue como lo más complejo porque en esa época se separaron mis viejos. Entonces, fue una situación que me atravesó y. ¿Quisiste abandonarla en algún momento? Una sola vez tuve una experiencia que no me gustó, pero tiene que ver con esto ¿Con la vida de. misma o dentro del estudio o O, lo que quieras contar, eh? en quinto año. Quinto, ya, Estaba en la puerta. re cerquita y tomé otra cátedra de arquitectura porque uno puede elegir qué cátedra. O sea, hay un montón. En esa facultad en especial tenés un montón de opciones para elegir arquitectura, tipos de arquitectura, de encarar la carrera, digamos, lo que es el diseño. Entonces, elegí una y desaprobé. Desaprobé arquitectura en quinto año y fue como. No sirvo para esto. O sea, entré en crisis. ¿Cómo? No, no sirvo. Así que bueno. ¿Duró mucho tiempo? No, no, no. La retomé al año siguiente, digamos. Hice de nuevo quinto y sexto. Ahí fue donde se demoró la carrera, pero. No, no. No hubo. O sea, fue un proceso de unos meses. Después, listo. Dale para adelante. Ya estaba ahí.
Volviste a Neuquén con tu título. Bueno, pasa que bueno, no es que venís enseguida con el título, pues ya todo su proceso, un montón de papel, o la burocracia, un montón de. ¿A los cuánto tiempo te dieron? ¿O fue bastante rápido la entrega de título? ¿Cómo es? No, la verdad que fue bastante rápido en esa época. No sé cómo estarán ahora la cuestión, digamos, de papeles. Me recibí en mayo y en noviembre creo que fue la colación y ya, o sea, para los tiempos estuvo muy bien. Fui, recibí el título y volví y bueno, ya estabas trabajando, así que re bien. Cintia Luna, hace 18 años con el título, volvió a Neuquén. ¿Dónde caíste con el título? ¿Qué fue diciendo? Che, ¿y ahora? Y mira, la verdad que el proceso al principio fue difícil porque soy la primera profesional en la familia y realmente no Mirá vos. tenía conocimientos de colegas, no o sea, conocí a un solo arquitecto y cuando volví realmente no conocía el espacio de los colegas. A este profesional, ¿ya lo conocías antes de Claro, recibirte? porque era un profe amigo Ah. del secundario, pero digamos, en mi familia no hay nadie que sea profesional, ni arquitecto, ni arquitecta. Mira vos. Entonces, fue como, ¿y ahora de qué me disfrazo? Y realmente mi primer trabajo lo conseguí por el diario. Mira Así, vos. bueno, en esa época todavía se usaba el diario de papel. Se sigue usando todavía. Hay gente en Plotier, hay gente, bueno, no sé acá en Neuquén, existen canillitas a nivel país, debe haber todavía, se Sí. sigue, no se compra como antes, ¿no? Porque hoy el tema de las redes vuela para algunas cosas bien y para otras no, pero bueno, se sigue usando. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Encontraste y dónde fuiste? Y nada, me presenté al estudio de arquitectura de una arquitecta y bueno, y arranqué como creo que muchísimos ¿Cómo se llamaba el estudio? ¿Te acordás? ¿Lo querés nombrar? Sí, Sabina Battaglia es Sabina. una arquitecta que hoy tiene una empresa de muebles activos. Ah, mirá, ¿se llama así? Sí, Muebles activos, he visto la puli. Ese día, bueno, ¿cómo se llamaba? Sabina. Sabina. Yo digo, bueno, Sabina, buen día, Cintia, ¿cómo estás? Sí, recibimos tu currículum. Contanos un poquito de tu experiencia. No tengo experiencia. No, no, ¿Dónde te fui. recibiste? Porque te preguntan, ¿no? ¿Te Sí, acordás ese sí. día? ¿Cómo fue? Fue así. La verdad que no tengo muchos recuerdos de ese día en general, pero sí de que, bueno, de que era todo nuevo y de que era, digamos, muy raro y de que sí, bueno, realmente pagué, lo que se dice, pagué el derecho de piso porque cuando uno arranca Dice, te pagan muy el cadete, el poquito, pibe, la piba, el pibe de los te pagan, mandados. sí, y generalmente lo que se hace es ser cadista o bueno, o dibujar, digamos, dibujás para ese profesional. Y bueno, nada, no me alcanzaba para nada, volví a vivir a la casa de mis viejos, o sea, no es que volví y pude alquilar y me pude ir a vivir sola, o sea, fue como una cuestión media fuerte decir, bueno, vuelvo a vivir con mi viejo después de 8 años, porque yo me fui, viví sola, me manejé y volví a la casa de los viejos, pero bueno, nada. Creo que por lo menos, no sé, no, en otros lugares en este país es la que nos pasa a todos. Volví, estuve un tiempo y después, bueno, me pude volver a ir y empezar el caminito sola. Así ¿Qué que hiciste bueno. con tu primer sueldo? No, mira, te vas a matar de risa, pero me pagué el curso de manejo Mira vos. bueno, en una academia muy conocida de acá de Neuquén, porque realmente también ¿Ya tenía. tenías vehículo en esa? No. Bueno, está bien, por un lado, o sea, empezaste. No, pero tenía un papá muy difícil con eso. Entonces, Poca paciencia. intentamos que me enseñara y no hubo caso. Entonces dije, ¿sabes qué? Me pago el curso. Así que fui, me pagué el curso y salí manejando. Y bueno, y aparte, bueno, ya después de ahí no tuvo excusas, así que perdió su auto. Haceme la tarjeta azul y vos quédate tranquilo. Así que arranqué con eso. Aprendí a manejar y una de las decisiones más acertadas que tomé en la vida, porque Ah, realmente importante, me sí. dio mucha Y tranquilidad. libertad también para manejarte también, ¿no? Sí, porque, bueno, aparte de eso también, en mi familia, mi mamá no manejaba, mi hermana no manejaba, entonces fue,
O sea, como rupturista para un montón de cosas. Y estuvo buenísimo, porque yo decía, bueno, si choco, choco el auto de la academia y no me importa. O sea, es como esa tranquilidad, porque también cuando uno está aprendiendo a manejar te da miedo eso, digo, o sea, es el auto de otro, los gastos, bueno, hoy, lo que está hoy en día, Claro, uf, o sea, una sí. cuestión, digamos, de vehículos, o sea, ni hablar. Así que bueno, fue, o sea, siempre lo recomiendo, la verdad, lo recomiendo porque aparte no tuve roces con mi papá, no, nada, nada, fui, me pagué el curso, listo, mira acá, o sea, Ya aprendí. está, pasame, haceme una copia de la llave. Sin, y bueno, y ahí hablando, de, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en tu primer trabajo? No, ahí ¿Unos? no estuve mucho tiempo. ¿Qué fue? ¿Un año? ¿Dos años? No, un año habré estado poco, sí, estuve poco. ¿Y después qué hice? Ay, ahora me estoy queriendo correr porque, bueno, fuera del aire, ya habíamos charlado un poco con él y le contaba que transité varios espacios diferentes, digamos. La carrera te permite hacer un montón de cosas, o sea, así como trabajé de dibujante. Trabajé en el sector de compras de una empresa constructora Pero está bueno eso porque decir, ah, no, yo soy arquitecto, esto nomás, pero está bueno decir, che, no llegan los materiales, che, trabajé en el pañol, bueno, ahora sé por qué no llega el material, la orden de compra, che, tráeme esto, esto, che, ¿qué pasa? No, para el transporte. Está buenísimo, pues nos ha pasado, o sea, una cosa estar atrás de una compu, atrás, che, ¿por qué no sale esto? ¿Por qué no llega esto? Está dentro de una hora, che, les dije, no, porque faltó una firma, pero ¿cómo? Pero necesito que me imprima ese plano, no, pero bueno, está porque es toda una cadena de mando, o sea, que te sirve. Está buenísimo decir, che, ¿para qué me hacen ir a comprar esto o fotocopiar tantas copias de esto y después decir. Ah, para esto me hacían imprimir 10 planos en una obra porque una copia tenía que ir en un lado, otra en otra. Sí. Está buenísimo trabajar en todos esos Sí, lugares. y descubrí mi parte de gestión, porque realmente en ese entonces, bueno, el celu todavía no No, estaba haciendo claro. la ruptura como es hoy en día, de manejar todo por celular, y realmente descubrí todo lo que se puede hacer con un teléfono, porque llegaba a la mañana y bueno, y arrancaba a llamar por teléfono para allá, para acá, para el ingeniero, para el arquitecto, para hablar con la casa de compras, para cotizar materiales, para. La verdad que me dio una gimnasia que estuvo buenísima, porque hoy en día tengo esa capacidad. De hecho, bueno, bueno, todo, y aparte de eso, todo trabajo te genera ganancia, en el sentido de que conocí un montón de empresas, conocí un montón de digamos, de los du no, de los dueños y de los empleados de distintos locales comerciales, y te genera contactos que el día de mañana, si necesitas algo, podés Y la acercarte. confianza también con el obrador, ¿no? Hasta con el que limpia la obra, ¿no? Esa confianza de decir, che, o sea, no tratarlo, o sea, no sé cómo te ha pasado, no sé si sos de visitar mucho las obras ahora en esta época, o tuviste tiempo diciendo, sí, dale, la verdad que yo iba, llegaba, antes que iba y tomaba mate con el capataz, porque querés conocer todo el movimiento. Decís, ah, claro, con razón la obra se atrasó. Si el camión del revuelto venía en esa época, venía a las 11 de la mañana. Ahí estaba, sos de ir. Lo hiciste, te tocó esa época de estar ahí en la obra, de ir y meterte en esa. Sí. En la empresa justo no. Después cuando hice dirección de obra, sí, tener que estar ahí. La verdad que, bueno, donde más se aprende Es ahí, es ahí. en la cancha, ¿cierto? Sí. O sea, uno aprende muchísimo. Y bueno, el contacto ahí con la gente, con el personal. Bueno, a mí no tuve muy buenas experiencias en algunos momentos, y la verdad que no es lo que más me gusta, porque tiene mucha rispidez y esa con todo diario. O sea, tenés que lidiar con el que construye, tenés que lidiar con el propietario, tenés que lidiar con al que le encargaste los materiales. O sea, hay profesionales que tienen un manejo de obra maravilloso. No soy el mejor ejemplo, pero la verdad que ese es el espacio más duro o sea, de mi mirada, es muy difícil. O sea, también es donde más ingresos se genera, ¿eh? Sí, ¿no? Estar Sí, ahí. la dirección de obra tiene que estar bien paga, porque realmente es un trabajo muy duro y donde más responsabilidad civil y penal tenemos. O sea,
Cuando uno pone una firma, Hay está. un montón atrás de esa firma, ¿no? Y son 10 años de responsabilidad civil y penal, y uno responde con su patrimonio. Así No. que cuando la gente Sí, no es te... solamente el cartelito en la obra, dice Cintia Luna, ¿no? Atrás de eso es No. todo una. Pasa, de verdad, decís, ah, che, pero ¿sabés que me quieren cobrar por esto? Sí, pues Sí. estoy viendo, señor propietario, señor Juan Gómez, no dice Juan Gómez, dice Cintia Luna, dirección de obra, es toda una. Pasa cualquier cosa. Cualquier cosa que suceda en obra es responsabilidad del director de obra. Y No es no nada, es ¿no? poca cosa. Sí, Así que por sí. eso cuando uno empieza a tener ese contacto digamos, con los propietarios, con el cliente, bueno, considero que hay que ser un poco responsable y charlar y explicar un poco, porque no, en general la gente a veces eso no lo sabe, entonces le Que lo ven sorprende. como un gasto más, dicen, no, ¿sabes qué? Ya la dirección de obra no, voy a ir yo. Y a los. Sí. ¿Te ha pasado decir, no, ¿sabes qué? No, no, la dirección de obra la voy a hacer yo. Y a los meses sí, ¿sabes qué? No, Cintia, la verdad, anda vos, prefiero pagarte a vos y la verdad que Y ni me sí, olvido. algunas veces me pasó y bueno, hay veces que se puede y hay veces que no, porque realmente hay Te cosas vas acordando cada cosa que decís, te vas acordando, ¿no? Sí, aparte, o sea, hay cosas que realmente son difíciles de arreglar, por decirlo de alguna manera. No sé, si el hormigón es re complejo y el hormigón si está mal hecho, y hay que romperlo y hay que demoler. O sea, no, si no tenés seguro la calidad de ese hormigón, y bueno, o sea, yo no sé si me voy a arriesgar a sostener esta estructura que no sabes si, o sea, si se desgrana con tanta facilidad, y bueno, Sí, yo no señor. sé, yo veo así, pues soy muy observador, me gusta mirar un poco el tema de las obras, soy, también con eso, soy, me hincha bola con un montón de cosas. Yo no sé cómo a veces le hacen, porque ahí pasa obras, bueno, obras grandes, hoy se usan directamente el hormigón elaborado, porque cuando vas a comprar, bueno, te dicen, ¿cómo está? ¿Cuántas H de Y hay hormigón? varias, Ah, sí. sí son varias y ¿Cuántas? depende. ¿5, 10, 15? No. Y no te sé decir en un número exacto, pero sí va subiendo. Desde el H13, 15, 17, va subiendo en numeración y tiene que ver con una relación de cemento, digamos, y para qué se utilice Cuando cada van a uno. cotizar le preguntan, no es lo mismo para una columna que va a tener 5 pisos que para un contrapiso, cambia un montón de cosas Sí, eso, ¿no? sí, sí, ¿Qué? ¿En la sí. fórmula? Y es una cuestión de proporción y de calidad del hormigón. O sea, ¿Eso en qué materia lo ven, por ejemplo? ¿En qué año de la carrera lo ven, por ejemplo? ¿Se ve o se ve muy por arriba o es algo que dice, no, Ale, eso es fundamental en la carrera? y eso se ve en las materias de cálculo y de proceso constructivo, digamos, de las calidades del hormigón. O sea, si te digo hoy en día cuál es la proporción exacta, no la puedo recordar. Pero las calidades del hormigón van dependiendo de la relación de cemento que tengan, porque digamos el cemento, o sea, la relación de kilos o sea, lo encarece al material, bueno, la cantidad de piedra, y aparte hoy en día, la tecnología que nos invade y llega a todos lados, el hormigón también ahora se le pueden colocar determinados aditivos que Y mucho ayudan. más rápido, ¿no? Acelera la. Claro, acelera procesos o por ejemplo, cuando el clima en invierno, vos podés O sea, podés poner. construir todo el año hoy. Antes no. Claro, Algo así. porque el enemigo o sea, el hormigón tiene que fraguar lentamente y o sea, eso significa que va sacando agua y eso tiene que ir de a poco. Los cambios de temperatura muy bruscos son los que hace que Sí, el hormigón. no son ni amigos ni del verano ni del invierno, Tal es jugar cual. con eso, ¿no? Tal Y cual, hoy en los ¿eh? tiempos que corren, diciendo, flaco, necesito levantar esto, decir, che, no, pero necesitamos el H20, y no importa, ponele el H que tengas que ponerle, porque yo necesito para el lunes ya empezar a pegar el piso, debe pasar eso también, ¿no? Claro, y también se le colocan líquidos, aditivos que son Aceleran. acelerantes de Fraue, que se le llaman, o también para mejorar la resistencia, dependiendo, hay montones, la Sí, verdad no, me que imagino. hay un montón, hay empresas que se dedican a eso, y la verdad que también.
cuando uno está empapado en ese tema, todo el tiempo están saliendo nuevos productos y bueno, hay que ir también teniendo como, digamos, el buen ojo de decir, bueno, lo pruebo en qué y cómo y no, digamos, arriesgarse a usar, decir, bueno, sí uso esto porque es caro y porque me lo ofrecen. No, bueno, hay que ir, digamos, teniendo el buen criterio de probar porque hay que estar abierto a los nuevos productos, pero siempre teniendo cuidado y la responsabilidad de decir, bueno, ¿en dónde lo podemos probar para ver cómo funciona, ¿no? Porque Sí, antes de cambiar de tema, que es uno de los temas que tenemos ahí en el graph que está apareciendo, para cerrar la parte de los aditivos y todo eso que es importante. Hay gente que contrata, porque te aparecen, vos, ahora seguro terminamos la charla, yo agarro el celular y me van a aparecer y te va a aparecer en tu celular porque es así, pues no están escuchando de todos lados, no escucha Don Zuckerberg, bueno, no escuchan todo y el algoritmo va tan rápido que ahora cortamos acá y vamos a agarrar el teléfono y van a empezar a aparecer un montón de publicidades de hormigón elaborado, porque es así. sí. Hay mucha gente que contrata por teléfono diciendo, che, a ver, hormigón elaborado, voy a llamar al 5, che, pero este me lo cobra 25, este 30, este 10, este 5, diciendo, no, pero señora, ¿qué tiene que tener en cuenta? O puedo decir, ¿me podés traer medio metro para probar? Imposible. Así, ¿lo puedo ir a ver? No, señora, ¿sabe qué? Estamos en el parque industrial, trabajamos. No, la verdad que. ¿Y en qué se tienen que fijar? Y es que te ha pasado diciendo, se tienen que fijar en este producto, pues no le van a mandar una fórmula, porque hoy los tiempos, hoy rapidísimo, por teléfono, mandame 5 metros y no le van a preguntar cómo es la fórmula, qué marca de si utilizan, no sé, la cal o el cemento, no sé, Santa Bárbara o Comodoro, no sé, las marcas que debe haber hoy, pero qué cosas tener en cuenta a la hora de contratarlo. No nombremos marcas, o sea, marcas de hormigón elaborado para no decir, che, le hablaban mal de. ¿Qué tienen que tener en cuenta a la hora de solicitar un hormigón hoy? Mira, primero, en el rango de precios, lo muy barato siempre hay que desconfiar. Hay que tener criterio y desconfiar. Y después, siempre está bueno consultar, digamos, A un profesional. a un profesional, básicamente, para saber, digamos, qué decisión tomar. Si, o sea, podés preguntar a tus conocidos, digamos, cómo les ha ido con la experiencia, porque la verdad que no hay como el boca en boca en ese sentido de decir, o sea, si vos tenés un amigo que le gustan las cosas bien hechas y anda a preguntarle a esa persona, digo, o sea, tampoco le preguntemos al que se Sí, sí, conforma sí, sí. y que le va todo lo mismo, o sea, no, preguntarle a alguien que es serio, que se maneja. Y después lo que es importante es la persona, el profesional en obra, porque para confirmar la calidad del hormigón se hacen probetas, ¿sí? Entonces, ¿En cuando la obra misma? en la obra misma uno pide el hormigón y para constatar la calidad del hormigón, bueno, hay que tener un instrumento que es el cono de Abrams ¿Se para. hace eso hoy con los tiempos que vamos? ¿O hay obras que te lo piden porque está dentro de un contrato? Exactamente. La O sea, no te real. dejo avanzar. O sea, no te dejo avanzar hasta que no estés a probeta. ¿Hay lugares que te lo solicitan? Sí. Está dentro del contrato, dentro de Mira, los pasos. tuve una experiencia hace poquito con mis alumnos. Tuvimos la posibilidad de ir a conocer de visita la cárcel de máxima seguridad que se está haciendo en Parque Industrial. Y el ingeniero nos mostró todas las probetas que ¿Qué se tienen, hicieron? que se hicieron. Vos imagínate que el ingeniero está a cargo de una cárcel de máxima seguridad. Imagínate Sí, no puedes que poner. no podés poner cualquier hormigón. Entonces, por pliego de condiciones, el tema de las probetas tiene que estar. Claramente, en una vivienda unifamiliar Sí, donde no uno es. está ahorrando el peso a peso, o sea, ¿se pueden hacer las probetas? Sí, porque no necesitan mucha cantidad de hormigón. Pero bueno, es necesario también en el que tiene mucho conocimiento y tiene experiencia en obra, un hormigón que tiene mucha agua no es un buen hormigón. Porque el agua lava el cemento y las propiedades del cemento. Por eso, viste, cuando vos ves que están tirando hormigón Y cae mucha agua. y es una pasta dura y difícil, bueno, ese hormigón es bueno, porque realmente tiene la cantidad de agua justa. O sea, donde yo. Por eso, viste que
que esa es una lucha entre el constructor, que es el que pone el cuerpo, y uno como profesional que le dice, no le pongas tanta agua Claro. porque eso pierde sus propiedades, pierde, digamos, eso tiene que rendir, o sea, Claro, tiene que... venía, o te dicen, venía a paliar vos el cemento que me mandaste, puede pasar, ¿no? Es más, che, flaco, es más fácil correrlo así, pero no, tenés que dejarlo así pastoso porque... Claro, o sea, bueno, dependiendo, no sé, tenés una columna, la piedra, que eso se tiene que caer y no tiene que quedar espacios vacíos, entonces, bueno, O no. pasa cuando hacen los contrapisos, sí, que he visto, que no, cuando ponen la malla, he visto que en algunos lugares lo pegan al piso y la malla está como, digamos, al divino botón, porque realmente no cumple ninguna función, y en algunos lugares lo separan, no sé si va a la mitad o al 50%, a la mitad o al 70%, para que cumpla su función, porque realmente una malla pegada al piso es como tirar la malla, ¿no? Me encanta esa capacidad de lógica, tal cual. Sí, tenés que dejar se llama carpeta de compresión, una separación mínima de 2-3 centímetros mínimo. Y, o sea, eso, para eso se ponen unos taquitos. O sea, y bueno. O el ladrillito golpeado con la cuchara, viste que Bueno, la parten, o viste. sea, que parten el ladrillo hueco, que ponen el pedacito. O sea, sí, el hierro tiene que ir separado o sea, cumple una función, tiene que tener hormigón abajo para que esa malla funcione. O sea, lo que vos decís es pura lógica y la verdad que está bárbaro lo que comentás. Y esa es una cotidiana, digo, la mano de obra es difícil de encontrar porque realmente todos, bueno, yo creo que si le preguntás a cualquier persona, todos sabemos construir. Sí, son todos ingenieros, Todos arquitectos, sabemos. sí. Entonces, Y ahora con las redes, ¿viste? No, porque lo vi allá que lo hicieron. Sí, ¿a dónde viste la obra? Ah, la vi en Bariloche. Bueno, flaco, el clima acá es totalmente diferente. bueno, esa cosa, digamos, de encontrarte con la persona que va a construir. Bueno, por eso el ideal del profesional que se dedica a la dirección de obra es trabajar con una cuadrilla constante, digamos, y ya conocer cómo esa persona trabaja. Entonces, trabajás con muchísima más tranquilidad. Bueno, sí, un poco del tema de lo que estamos apareciendo en Graph, pero antes de nombrar lo que lo estamos viendo en Graph, el tema, hablando un poco de tu época, hace 18 años, bueno, no había, como decimos, no había ni celular. Bueno, el tema de las redes, fue como diciendo, oh, llegaron las redes ya diciendo, ¿sabes qué? Quiero construir esto y esto, listo, no me va a hacer pensar. O fue una contra que haya tanta tecnología, porque como decimos, ahora son todos ingenieros, son todos arquitectos, todos sacan su cálculo. No, porque yo vi que le usó acá hierro, porque hoy le pasa, lo hemos visto por ahí con la casa de electrodoméstico. Hoy la persona, ¿sí? Le debe pasar a los corralones hoy, a ver si me explico cómo es. Van a los corralones y no, yo quiero hierro de esto, porque mi arquitecto, mi albañil dijo esto, de esto, de esto. Y no, pero yo vi que en internet también quiero ponerle el pegamento al acelerador, como decís vos, porque pasa a las casas de electrodomésticos, como para hacer una comparación. Hoy la gente ya va a las casas grandes de electrodomésticos, ya conocen el celular, qué función cumple, qué tiene, cómo enfría la heladera, los kilos. Eso antes no se sabía. Y hoy, con esto, con lo que estamos viendo en el graph, ¿le ha sido de ayuda o si no vale? La verdad que la tecnología vino para complicar un poco la vida de los arquitectos, fue como un, che, llegó la tecnología, hoy el cliente viene y dice, ¿sabes qué? Sí, quiero esta pared así, así, así. ¿Cómo es? Y es para entrar en el tema de esta remodelación sin entrar a obra. Un poco, muchas preguntas Dale, acomodadas como vos puedas contestar. dale. Bueno, primero la parte de la. Voy a hablar de primero lo positivo, vamos por lo bueno primero. La tecnología con respecto a las imágenes 3D y a generar un recorrido ha sido, digamos, maravilloso desde el punto de vista, porque yo te puedo entender un dibujo de plano de obra, te puedo entender las vistas, los cortes, pero realmente alguien que no se dedica. Le cuesta imaginarse esos espacios y hoy la tecnología con las animaciones 3D, con esos recorridos donde vos podés ingresar a la vivienda y podés ver en tiempo real cómo va a quedar, qué terminaciones le podés dar, es un recurso maravilloso para el inicio, digamos, de cuando vos estás vendiendo un proyecto, ¿no? Le decís, bueno, viene con una 3D, entonces le mostrás
cómo va a quedar la casa. Y es mucho más certera la cuestión. Sí, me gusta. O sea, y de hecho creo que eso es el recurso que más vende, porque vos le podés llenar de plano de planta, plano de planta de techo, Y no van plano, a entender y nada. no entienden nada. ¿Y cómo hacían antes para qué era libre imaginación antes? Pues diciendo, ¿y esto cómo va a quedar? Sí, es verdad, pues la verdad que hacían magia. Bueno, hacían magia antes, me imagino ahora, porque vos le mostrás con los render hoy, pues son muy hiperreales. Hasta te dibuja la persona que la tenés que ver varias veces para ver si es un dibujo de. ¿Qué se usa? Había AutoCAD, de ver, sí, pero Hay un hay. montón de Sí, ¿no? software, mo montón de ¿Cuál es software. el más común hoy? Hoy entro a cinco estudios de arquitectura. ¿Cuál es el más común que se utiliza hoy? Y hoy se usa AutoCAD, que sigue Todavía se sigue. ¿Qué siendo debe estar en el 25? ¿Toca cuánto? Y yo hice 20, 14, sí. 2023 o Mira. 24. Y después ¿Lo usás Revit. mucho? Sí, ¿Sí? y después Revit, porque Revit es una tecnología dinámica que vos vas dibujando. Y vas dibujando todo a la vez, lo dibujas en planta y o sea, vas levantando en volumetría. Bueno, antes tenías que hacerlo en AutoCAD, lo hacías en básico, después tenías que ir a la función extrude 3D, te levantaba una pared, ibas Bueno. levantando. Bueno, hoy que vas dibujando y es como si se fuera Va, inflando sol, como una claro. impresora 3D dentro del AutoCAD, ya Vas mismo. dibujando volúmenes. Vas Nada, dibujando. terrible. Sí. Y aparte de eso, viene conectado con un montón de información, porque vos estás levantando la pared y ya el software te va diciendo los metros cuadrados que tiene, cuánto, si la vas a hacer de ladrillo, de hormigón o de qué material, y ya te va calculando, te va Mira qué diciendo bueno. los metros cúbicos, los metros cuadrados que tiene, la cantidad de áridos, o sea, Y la. decime que te genera la lista de material, pues ya listo, ya es eso. Y ¿Sí? sí, tiene un vínculo con el tema del cómputo que es muy, Es muy. muy, muy, muy preciso, ¿es? La verdad que no lo he usado para computar, pero como ando por todos lados con mis alumnos y voy a hacer visitas a una empresa que hace edificios, ellos están migrando a ese software y dice que están dando muy bien. Así que Lo utilizan, es algo. si una empresa constructora que se dedica a hacer edificios lo está usando, es Y porque sí. claramente Sí, funciona. Sí, terrible. la verdad que en eso la tecnología nos ha brindado muchísimas nuevas herramientas, así como materiales. Hay muchísimas opciones, ¿eh? Por Muchísimas. ejemplo, un material que a mí, por mi parte, me parece que es fantástico, es este pegamento para pegar los ladrillos. Viste que El que viene ahora. con el pomo, tipo Exacto, fastic. exacto. He visto pruebas en internet que lo ponen así, tipo, no sé, no seguidilla, y se paran en la punta y aparte de lo que se ahorra en el material, porque no le tienen que poner toda la superficie, solamente en los bordes de los ladrillos huecos, y la resistencia que tiene es terrible. Están así como muestran. Sí, es muy bueno. La verdad Yo lo que que. veo incómodo también, ¿cuántas veces tiene que llegar el pomito para tantos metros, no? Debe No. haber máquinas ya también. Sí, y bueno, ese es un material que me parece fantástico porque vos siempre. O sea, uno tiene que pensar en lo que eso les ahorra. O sea, no os ahorra porque vos comprás esos sachets, está bien, los acumulás, ponele. Pero. ¿Lo puede tener guardado mucho tiempo en obra eso? La verdad que no conozco los tiempos, pero sí, eso tiene fecha de vencimiento y hay que tener Sí, tampoco control. lo va a tener un año, Claro, pero. pero por ejemplo, hay otro material que se llama Stopcal, la marca hoy la puedo decir Sí, por sí, acá, sí, no pasa sí. nada, que es líquida y reemplaza a la cal. Ah, Entonces, mira. por ejemplo, vos, Que como venía antes el otro, ¿cómo se llama el de la humedad? la cerecita. La Takuru, ¿cómo es? Famosa. Ah, Takuru. Bueno, sí, es líquido. Viene un bidón de 1 litro y bueno, lees las instrucciones y eso, en vez de echar la cal El para. polvo, lo que tirás y tiran más a la calle que lo que Claro, tiran. tirás, le pones en la tapita una medida, una relación de medida Y reemplaza como una cuchara, vendrá a ser en polvo. Sí, O sea, una equivalencia, debe haber una tiene una equivalencia. equivalencia y, por ejemplo, todas las bolsas de cal que vos te ahorrás. Comprar espacio para guardarlas, Limpieza, higiene. limpieza, tener, o sea, sobre todo eso, la cal no se puede humedecer, tenés que ponerle, ver cómo pones un pallet o algo para que eso esté levantado del suelo, tenerlo tapado, tenerlo con nylon,
moverlo porque te lo traen, pero lo tenés que bajar del camión. Bueno, todas las cosas que acarrea un material con una botellita, Mira vos. y la verdad que tiene muy buena ¿De aceptación. cuánto, de cuánto viene? ¿De un De un litro? litro ¿Y qué? ¿Y viene. eso reemplaza qué? ¿O casi una bolsa de 30 kilos de No, carne? una bolsa no, reemplaza, no sé, no te quiero mentir, pero ¿10? sí, por lo Ah, un menos. No, montón. un montón, es fantástico. Mira Y vos. la verdad que, Se está usando mucho, sí, 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 está tiene. aceptado en Sí. el rubro hoy. Claro, porque también es eso, o sea, vos podés tener el mejor material, pero el que lo usa en obra es el albañil y tiene que tener la aceptación de esas personas. Porque vos le podés decir, es fantástico tela. Pero Sí, si él está sí, he escuchado así un poco cada en maestro con su el. librito, si Sí, no se acostumbra, si no le parece, no lo va a usar. Entonces, bueno, esto habla bien de esos materiales. Digo, el Dundun, que es la marca más conocida, tiene muchísima aceptación. Bueno, lo mismo, repito, en estas visitas que he ido a estas empresas, lo usan un montón, porque tienen una velocidad para levantar paredes no, impresionante. rarísimo. Así que esas son las po cosas positivas que te Mirá, puedo contar. hay un montón de De cosas cosas ahí. positivas de la tecnología. Y esto que vos decís de esta sobreinformación que hay para respecto a los propietarios, donde más se refleja es en obra. Y la verdad que hay que tener mucha cintura para estar en la constante de estarle explicando, bueno, esto sí, esto no, y Esto se bueno. puede, esto no. No, pero yo lo vi en el video, claro, pero hay que ver qué es lo que hay en la construcción, un Claro, montón de hay que cosas. ver Si con se qué. consigue el material, porque estoy viendo un video que es de Canadá y acá ese producto no va a llegar, ese producto. Y después, bueno, está ver hasta qué punto uno como profesional hay cosas que puede negociar y cosas que no, porque O realmente. cosas que no se negocian. Y sí, porque la cantidad de hierro no se. O sea, es difícil de negociar, porque, repito, lo volvemos a lo que es la firma. O sea, la responsabilidad de eso que va a levantarse ahí es mía. Y si eso tiene menos hierro, yo no lo voy a hacer. O Entonces. la otra, señora, ponga el hierro, yo retiro a partir de esto, retiro mi cartel, me voy a mi estudio. ¿Quiere ahorrarse? Puede pasar. Por supuesto, sí, obviamente, o Retiro sea. mi firma, me voy de acá. ¿Quiere ahorrarse? No, bueno, no, porque mi primo me dijo que. Dígale a su primo que venga por. Yo retiro mi cartel, me voy, debe pasar. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, por eso es importante siempre ir paso a paso y o sea, con claridad respecto a ese tipo de cuestiones. O sea, hay cosas que son innegociables. Y bueno, y después las otras que se pueden negociar, y bueno, vamos viendo, digamos, la verdad que en los tiempos que corren, construir nunca fue barato, nunca. No, y más hoy. Y hoy en día, bueno, yo trabajo con gente, digamos, que es de una calidad, de una clase bastante tranquila, digamos, gente que trabaja, y lo que más se usa hoy en día es construir por etapas. ¿Ese? Bueno, junto para hacer una platea, bárbaro. Hacemos la platea. Bueno, junto para levantar las paredes. Ok, bueno, y el techo. Y así, digamos, vamos. Sí, hacer todo junto ahí es imposible. Entonces, bueno, la idea básicamente es ir por eso, charlando siempre qué posibilidades tiene y bueno, y ver qué se puede hacer, digamos, siempre se puede ir avanzando. O sea, los tiempos de cada uno serán de cada uno y bueno, el que está apurado y bueno, Sí, qué pena. tendrá que tener todo ese dinero junto. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí, bueno, queda un montón de. La verdad que para mí esto hay, como dice el dicho, hay tela para cortar y un montón de. La verdad que, bueno, espero que te hayas sentido cómodo, porque vamos a seguir, no va a ser la última vez que vas a venir. Bueno. Me dan ganas de seguir hablando un montón de cosas. Pero antes de despedirnos, dos cosas. Dos preguntas. ¿Volverías a elegir arquitectura? Ay, qué Vamos. pregunta. Sí, me Sí. encanta. La verdad que es una profesión que me ha brindado un montón de herramientas. O sea, hoy una de las cosas que hago es dar clase y lo disfruto un montón, digamos. O sea, no es necesario ser arquitecta para dar clase, pero si no hubiera estudiado esta carrera, no sé, o sea, me ha brindado un montón de posibilidades. Desde lo que te decía, estar en compra, trabajé como secretaria técnica,
dibujante, profe. Así que la verdad que no, me encanta. Es una, o sea, es una carrera hermosa, muy, muy linda. ¿A qué profesor le agradeces hoy esto? Tengo dos profes. Una, mi profesora, mi maestra de primaria, la Tere, que ya no está. La seguimos viendo un montón de tiempo y divina. Me acuerdo que ella nos hizo que descubriera mi beta para escribir. En tercer cuarto grado ¿Cómo se escribí. llamaba tu profe? Teresa Boedo. Teresa Boedo. Es la hija de. Es la mamá de una chica que acá tiene. ¿Cómo se llama? Una empresa de ortopedia súper conocida. Ah, mira vos. Y después. Nada que ver los profes, pero en historia también. Luis, también profe, ahora ya está jubilado de la escuela, profesor de historia, increíble. O sea, la verdad que los profes siempre tienen influencia en uno. O sea, no, no, me, no, no, o sea, yo vine como muy decidida siempre, o sea, la arquitectura estuvo como siempre, entonces no es que uno me hizo descubrir la carrera, pero sí han sido influentes en la hora de cómo nos enseñaban, las formas, o sea, muy, muy lindo. Y antes de despedirnos, como siempre hay, está el ingeniero jodido, la maestra jodida, el arquitecto complicado, el arquitecto que está metido en la obra. ¿Cómo te gustaría que te recuerde el día de mañana? ¿Te acordás de la arquitecta Cintia? No sabes, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ¿O cómo te hoy? Pues es nombrado por ahí en la jerga. Che, ¿quién te era? Mirá, si estás con. ¿Viste qué típico? Che, está. ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te identificas hoy? ¿Cómo te identificas? ¿Y cómo te gustaría que te recuerden el día de mañana? Ay, me encantaría que me recuerden con una sonrisa, o sea, yo trato de ser divertida en el aula sobre todo, o sea, de cómo me manejo. Ayer me pasó que llegó un alumno y le decía al preceptor, necesito la profe de biología, ¿y cómo llama? No sé. Entonces yo lo miro y le digo, ¿y vos sabés cómo me llamo yo? Y sí, de la de dibujo, sí, me dice. La de dibujo. Claro, porque lo tienen que escribir en las láminas todo el tiempo. Así que, Claro. la verdad que me recuerden con una sonrisa y no sé si la loca de dibujo, ponele, prefiero la vieja de dibujo y bueno, seré vieja, ¿qué vamos a hacer? Qué lindo de te recuerdo. Bueno, sí, la verdad que, como te digo, quedan abiertas las puertas acá para nosotros. Un placer que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Vamos a seguir un montón de temas que me quedaron en agenda para charlar, preguntar. Así, bueno, que tengas una excelente jornada, que sigas con tus días de clase, con tu trabajo y la verdad que espero te hayas sentido cómodo. Gracias, Ale. La verdad que estuvo buenísimo. La pasé súper bien, ¿Te gustó el súper postre? ¿Te cómodo. gustó el Uy, desayuno? sí, quiero Una bomba. la gente que no ve acá me recibieron con mate, con un postre espectacular. Así que la verdad puedo volver a venir Bueno, tranquilamente, ¿eh? ahora vamos a publicar la foto ahí de Sin comiendo el postre. Bueno, Sin, gracias por tu tiempo y bueno, ya quedan abiertas. Y ya nomás ahora fuera del micrófono, ya vamos a coordinar para la próxima visita. Que tengas una excelente jornada. Gracias, Ale. Nos vemos, chao, chao.